A ver, vamos a escuchar lo de Quevedo. ¿Juaní está hablando? Ah, Juan me puso cancelar a la puta madre. La puta madre. Es muy buen tema. Qué buen tema. Sí, cara de chile. Se van a tener que esperar todo el partido. Gran partido en esta fecha. Les habla Fernando Palomo junto a Marito Kempe, como siempre. Sí, sí. Y ya les adelanto. Que puso partido. Sacarán chispas en la cancha. Ya han ganado en el primer partido. Esta parte es la mejor conseguida. Ganamos primero, pero después, ahora estamos viendo 1-0. Es que acá es muy pegadizo. Quédate, es como para hacer un edit de fútbol. Ese sonidito, ese sonidito. No, este sonido, ese sonido de fondo no me gusta. Acá no me gusta. O sea, lo que hacía diferente este que no tenía ese sonido de mierda de trap, pero. Mira el foul, güey. Uy, acá está muy bueno el tema. No, pero o sea, esa parte es muy tiquis. No, la del rap, no. O sea, el tema en sí es muy bueno. O sea, siempre te entiendo, pero el rap es como más tiquis. Gol. No, pará, no están ganando 2-0. Minuto 17, 2-0. Juan, ¿no estás jugando? Ah, sí. Pará. Chao, Quevedo. Chao, Bizarrap. Bizarrap. Corte en corto. Miche con rasta. Y acá le hicieron su pelo. No me sale uno. Ay, vaca, cuando la agarra el vaca. Se le para la Miche. En realidad la suaja porque es hombre, pero. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Quédate, que la noche sin ti es. ¿Cómo dice después de él? Es. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a la pelota. Que la noche sin ti, sin ti es. Ya te ponen muy bien. Quédate, que la noche sin ti es. El E dice, no sé nada. Sí, jorobado. Pero dale, Karen, estamos cerca del 3-0 antes que el 2-1, muchacho. Ocasión de oro para este equipo. Ay, qué mal pase de la Mitchell. No, güey, no. Carencia no está. Está jugando re mal Carencia. Está jugando re mal a Mitchell. Venían armándose bien en el juego. Vale, vamos a entrar loca. Buen centro. La pelota sigue. Bueno, lo bueno es que no está el Orban. No le pongas barba, es mujer. No, le pongo un bigote. Ah, bueno, ese sí.
Seguro. Poner un bigote. Morel, wey. No, podría decir. ¿Qué me pase? Avanza Nico con el movimiento colectivo, atentos. Excelente como tapa. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Buscando un espacio por el costado, Snakes. El centro es una joya. Y hasta ahí llegó esta jugada. Vaca. Pero no mejoró. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que no, de un regalo de córner. Extraordinario. Ay, Dios, para listo, vamos a entrar, me estoy jugando re mal. Ahí va avanzando con la pelota. Centro al área, muy congestionada. Han recuperado en su propia área. Atentos que hay chances de contraataque. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Pero la cajeta de coneja. Oh, 3-0. Vamos a ver. Déjenlo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. La verdad que no me imaginaba que a tan corta distancia iba a poder marcar o ejecutar la jugada que hizo. No, no, para. Para, estoy jugando. Como Vela Esquito. Es horrible. Encima voy 8.0. ¿Cómo voy 8.0 y estoy jugando para el orto? No, 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 estoy jugando muy mal. Estoy jugando muy mal. 3-0 del 45, muchachos. Llegado al final de la primera parte, 3-0 la pizarra. Termina la primera parte. Álvarez. No, porque estaba la vieja en su pieza. No sé por qué está en su pieza. Pero por qué está en la pieza. No sé. Parece que estuviera desaparecido de la cancha. Sí. Sí, güey, es jugando horrible. Se le cae la pierna. Bueno, encima estoy todavía para el Orban. Voy a esperar a la madrugada. Voy a estudiar a las 3 de la mañana. Una prueba de mierda. No, igual. ¿Lo estudiaste? No. 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 Mati, estudio los ríos y listo. Segundo tiempo en marcha en un partido con Snakes adelante en la pizarra. Nos ponemos las pilas. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cada gol! ¡Oye, rompí el culo! Y a la mitad del curso. Más. Ahora ya tiene la pelota y ¿qué hace con ella? Sí. Me cogió. ¿Tan duro? Se le fue el balón más. La cogida más grande de mi carrera. No será la de Kunes entrando. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar. Era uno, papá. Le va a llegar muy fácil la pelota al arquero. ¿Vos jugaste? Sí. ¿Contra Nacho? No, el año pasado no estaba. Sin problema para llegar a la Borfit. Ahora sí. Voy a Borfit. ¿No será Borfiti o Borfit? Vaca. Todo pelota de entrada. Es que el Borfit se pasa en Ibex. ¿A quién le pasa?
Oh, está caliente, la gota, en serio, está muy pelotudo con eso, está muy pelotudo, me pasó como 10 veces ya la foto de eso. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Es que para qué hablamos con Velasco. Ferreira. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Cuidado que puede terminar en gol! Buena acción defensiva. De aquí en más 30 minutos le queda el partido. ¿Por qué tiene la Play 4 de este? La piña merece la cara. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Vérate que la noche sin 10 L. Ahora no sé qué dice. Que era la descripción de Fútbol 5. Fútbol, panas y champán. Están esperando que cierre el espacio. Era muy... Acaban de evitar el contragolpe. A ver. No, ¿qué pasa de mierda? Ah. No. Everton no es mitad de tabla en la Premier. Es muy inferior a la de Everton. No, es el descenso de Everton. ¿Qué? Sigue marcando sí. La pelota pegadita. Ah, no. Y si casi desciende la temporada pasada. No, lo que se cae. No, lo que se. No. Una jugada que tenía potencial se les escapa y termina el saque de arco. Acércate, Baki. Acércate. Tiro de esquina al centro del área. Qué manera de propiciar un tiro de esquina para este chico. Ha logrado armar bien la jugada, pero bueno, la verdad que hoy no se dio, che. Mantiene la pelota y se acerca. Y meter un gol no se dio. Puta madre. Literal intentamos de todos los lados. Toca para arriba. No puedo por el mismo. Y ahí se viene, tiene la chance. No. Deciden jugar así. Literal, le puse sin arquero a Juani y no sé si alguien la tocó o algo así. Le pasa el pelotudo offside. Qué manera de regalar la pelota. Ay, Dios, me anda todo mal el torneo, boludo. Toma, Álvarez, la puta madre. Güey, Álvarez. Hace mucho que el delantero no tiene la pelota, por eso tiene que bajar a buscarla. Sí, la Romy. La Romy. La Romy está aquí gorda. Bueno, ando medio curar. Como que menor. Y después vuelvo a salir feliz. Tengo menor. Acá no me voy. Cosa que también. Wow. Sí, no estoy muy bipolar. Las cosas. Muy fea sensación. Ya vamos por los 37 del onside. Pero me ataja todo el pelotudo. Bueno, me está atajando todo el... ¿Cómo va el arquero? Es un profesional moviendo al arquero. La foto de perfil de Ross. De Instagram, literalmente es un quinto. Pero quiere esa cara. Va a buscar la pelota, se ve la frustración con este juego. No mata si es de Rossi. Mira el centro que mete en el área. Es muy buena.
Sí, ojo a la roba. ¿Quiénes son los seguidores de quién? Esa pelota buena. La roba, sí. La rosa. Todos se quedan a base con una muy buena idea. Sí. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Maca. Eliana. Gracias. Pero qué pelotudo. Sale con. Vaca. Sale a coger. No, güey, no. Bueno, la verdad que no se entiende cómo no hicimos un puto gol en este partido. Ahí te madre. Bueno, se entiende cómo no hicimos un puto gol en este partido. ¿Viste lo que era? ¿A vos te sacó dos del ángulo y a mí una? No voy a atajar muy bien ese pelotudo de mierda.